Chicos y chicas, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de ECA. ¿Qué quiere decir Julieta? Educación cultural y artística. Educación cultural y artística, muy bien, perfecto. Vamos a ver si nos ayuda Bairo Maldonado. ¿Qué quería decir ECA? Educación artística. ¿Qué quería decir? Si ven, por eso él no estaba atendiéndonos, por eso es que ya no sabe qué quería decir Byron. Educación cultural y artística, Byron. Sí, grábese por favor, educación cultural y artística. Continuamos. Tenemos hoy la lámina número 7. Necesito que todos me levanten la lámina que vamos a trabajar hoy. Levánteme la lámina, esta lámina. Sí, vamos, arriba la lámina. Quiero ver con cuántos estudiantes voy a iniciar trabajando. Byron, déjeme ver su lámina. Renata, ¿qué pasó? ¿Por qué me bloquea la cámara? A ver, es la otra lámina. Voy a traer la lámina. Gabriel, hija mía, ya estamos trabajando. Eric, ¿qué pasó con su lámina? ¿Ya? Levanten, Mena Justin, su lámina. Déjenme pintar de cualquier color esto. Su lámina, Mena Justin. Ya, muy bien. Renata nos bloqueó la cámara, no sé por qué. Ok, chicos, me falta Mena y Renata la lámina. No se le ve Justin. Ya, ni modo, bajen la lámina. Gracias, 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 chicos. Y vamos a iniciar. Voy a cambiar de camarita. Alistaráme su diario escolar también con fecha hoy. Hoy, 27 de septiembre. Alistaráme con tiempo. 09. Perfecto, estamos por aquí. Ah, antes de nada, felicitaciones a los que tienen hermanitos en el cuadro de honor. Felicitaciones, chicos. Y decirles que también quisiera verlos. Mire, estos guaguas que están ahora en el cuadro de honor estuvieron también conmigo en la escuela, ¿sí? Y me dio mucho gusto de ver que son del cuadro de honor. Así es que, chicos, ustedes también deben aspirar para estar en el cuadro de honor. Sí, así es que mis guaguas, tengan la bondad. Vamos, iniciamos primero con nombre. ¿Dónde vamos a poner el nombre? En la parte superior. Por aquí con, ya sabe que estamos con lápices de color y debe ser con el mismo lápiz de color. Sí. Profe. Yo escribo mi nombre, Carmen. Dígame. Profe. Dígame. Profe, yo tengo en esa lámina la 6 y usted dijo que levantemos la 7. La 6 dijimos. Yo le dije, la 7 a alguien que levantó. A usted misma debe haber sido, no la 7, dije. Vengo, Baco, y ponga su grado paralelo. Sexto, perdón, séptimo, ¿qué? Yo soy B, usted no sé qué séptimo será. Ya, estamos ahí. Continuamos, chicos. Busque un color verde. Déjenos pintar de cualquier color. No van a pintar de cualquier color. Esperen un ratito. Verde claro, si es que tiene. Si no lo tiene, ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trazar una línea por aquí, un piso, hasta ahí, ¿sí? Y continuamos, ayúdeme por favor con la lectura, Byron Maldonado, ayúdeme con la lectura, por favor. Encima del, no, lo de, que está encima del nombre. Sí, apure. Ya. Recuerda el cuidado que se debe tener al subir fotografías y publicaciones en las redes sociales. Luego pinta y recorta estas selfies con la técnica de la rápida, lápices de colores. A ver, chicos. Dice, recuerda el cuidado que se debe tener al subir fotografías y hacer publicaciones en las redes sociales. Recuerde que usted no debe estar siempre en, o sea, no es que no debe estar siempre en el internet. Usted debe saber cuándo debe compartir una foto en el internet.
No cuando nadie le pida que publique una foto, no. Recuerde que usted debe tener un Facebook o una red social con la vigilancia de su representante, ¿sí? Recuerde que mediante el internet hay muchos robos, muchos secuestros, muchas cosas, ¿no? Usted jamás debe dar información mediante estas redes sociales. Igual las publicaciones debe usted hacerlo con consentimiento de sus padres. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? Recuerde que mediante el Facebook al menos hay muchos secuestros. ¿Cómo le engañan a las chicas y hasta chicas grandes, señoritas, ya que están en colegio, también se dejan envolver por estos? Hay mucha gente hackeadora aquí en el Facebook, igual en el WhatsApp. Así es que deben tener mucho cuidado. No se enoje a lo mejor si su representante no le deja estar en el internet. Créame que es para su bien, ¿sí? Así es que, chicos, a tener mucho cuidado en las redes sociales y en el internet, ¿sí? Saber para qué lo utilizamos. Una vez que estamos ahí, ya conocemos que no debemos publicar cualquier foto en las redes sociales, ¿no es cierto? Vamos a pintar. Aquí tenemos, ¿qué tendremos? Una foto que se llama, ¿qué? Selfie. Una selfie, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces, vamos, con estas selfies, vamos a iniciar pintando. Por ahí me dijeron, profe, déjenos pintar el color que a nosotros nos guste. Claro que sí, vamos a pintar los colores que a usted le gusten, sí. Yo voy a pintar, pero sí quiero que me pinte aquí en clase. Voy a repetir, hay estudiantes que me están pintando con marcador. Hay estudiantes que me están pintando con marcador y al apuro. Eso quiere decir que en la clase no está trabajando. Así es que hoy sí voy a revisar. Recuerde que yo estoy revisando enseguida. Esta lámina me la va a presentar la próxima clase por aquí por Zoom mismo. Sí, mire, voy a pintar el fondo de color amarillo. ¿Cómo pinto? Con la pintura acostadita, ¿ya? Mire, y solo la levanto un poquito y sigo pintando. Veo. Mire. Una vez que ya tengo puesto el fondo, yo voy a pintar solamente hasta ahí porque tengo con otro paralelo también que pintar. Mire, usted sí siga pintando todo el fondo. Aquí le podemos decorar, es más, le podemos poner un paisajito en la parte de acá, no hay problema. Sobre lo que pintó el fondo, usted le puede poner un paisaje, usted le puede decorar, ¿no? No hay problema. Chicos, estamos hasta ahí. Una vez que ya tenemos fondo, vamos por el piso. ¿Qué color pintamos el piso? Ayúdeme. ¿Qué color pintamos el piso? ¿Será de cafecito tal vez? Verde. Yo verde. Color piel para hacer arena. O color piel para hacer arena. Puede ser, ¿no? Puede ser. Vea, vamos a tomar la sugerencia. ¿De quién? ¿De quién fue la sugerencia? Mía. Yo, Dana Morales. Mía. ¿Ah? Dana Morales. Danita Morales. Bueno, yo al menos le voy a tomar la sugerencia. Mire, para hacer arena, dice. Y de ahí también le podemos mezclar con un poquito de lápiz, ¿no es cierto? O con un poquito de color negro para que se nos haga arena, ¿ya? Mire. Estamos por ahí. Uy, yo no era de pintar todo el piso. Bueno, pero ya estamos. Tenemos color piel y luego, ¿qué le poníamos? Profe, si no tenemos color piel, ¿podemos pintarle con tomate bajo? Sí, sí le puede pintar. Yo le voy a poner puntos cafés. El micrófono. Con lápiz incluso también le puede poner, ¿no? Ya, voy a ponerle yo con lápiz solo para que vea cómo va quedando, ¿ya? Mire. Mire,
aunque este lápiz está un poquito duro, pero bueno, miren. Porque es un lápiz normal. Mire cómo le voy dejando yo, como lo que nos decía, que parezca arena. Mire. Ya, qué bonito que nos quedó. Buena la sugerencia de la Danis. De la Danis, Danis. Profe, una pregunta, eso que dijo la Dana de arena, ¿ponemos con lápiz o con cafecito? Yo con lápiz estoy haciendo porque habíamos dicho que en caso de que no tenga otro color, mire cómo nos quedó muy bonita la sugerencia. Ahí está lo bonito que va quedando, que parece arena. ¿Cómo les quedó a ustedes? Mire, a mí me quedó hermoso. Ya, hasta ahí. Chicos, continuamos. Vamos a iniciar primero con el cabello. Sí, vamos a iniciar primero con el cabello. ¿Qué color le ponemos al cabello? Yo le voy a poner un color. Tengo aquí un color dorado. Si usted tiene, pues hágalo. Si no tiene, no lo haga con dorado. Porque este dorado que tengo es súper duro. A ver, un más suavecito que tengo por aquí. Aquí está. Mire, pinto de color dorado. El cabello, vea, no necesita ni siquiera sentar mucho, vea, suavecito. Bueno, si las pinturas son suaves, más que nada. Mire, yo voy a poner de dorado el cabello. Mire, poniendo la otra manito siempre para que nos vea cómo pintamos. Y usted también poniendo sus ojitos para que vea que está quedando bonito, ¿no es cierto? Profe, yo sigo en el fondo. Sigue en el fondo, apure. Es que la estoy decorando. Apure. Mire. Dando la vueltita al lápiz, haciéndolo bailar en forma circular, dándole la vueltita. Mire. Rapidísimo, ya tengo por ahí el cabello. Chicos, por si acaso, aquí también pueden difuminar, chicos y chicas, mire. Tengo espacios que no llego con el lápiz, es el contorno, ¿cierto? Así es que vamos a hacer con el mismo color. A ver, pero antes dije que puede difuminar y mire. Rapidito, por encimita así, suavecito. Vea. Luego de pintar, con el mismo color voy a hacer el contorno, mire. Con el mismo color hago el contorno. Mire. Por donde están las líneas. ¿Sí me escuchan, no, chicos? Sí, profe. Por si acaso, ¿no? Como no me contestan, los veo muy concentrados. Qué bueno, así es como debe trabajar, concentradito y concentradita. Mire. Con el mismo color estoy haciendo el contorno. Yo le estoy mezclando un negro con el dorado. Ya, ni modo. Creo que aquí no tenemos que repisar mucho porque sí están claras las líneas, ¿sí? Miren, pero sí los contornos no se debe olvidar. Repito, hay estudiantes que me están pintando con marcador y ya quisiera compartirles ahorita que vean quiénes son los que están pintando con marcador. Por esta vez no les voy a compartir ya, pero sí les voy a calificar sobre 4 los que me están pintando con marcadores. Y a la pool. Profe, a mí no me pondrá 4. Mira, es que mis pinturas sí parecen marcador. ¿De quién? David Guevara. Ya. No, ya le veo yo. Sí tengo con qué detectar qué es marcador y qué es. Mire, estamos el cabello, vamos color piel. Déjeme ver color piel. No tengo por aquí, ya encontré. Por aquí, pero no tiene mucho.
De ley, tenemos que sacar una puntita. Mire. Yo solo voy a pintar la mitad, usted pinta todo, porque yo tengo otro paralelo, ¿no? Chicos, se nos acaba el tiempo, apure, apure la manito. Mueva la manito. ¿Le puedo mezclar colores? Para el color piel, me dice. Para cualquier color. Sí, sí puede mezclar colores, claro. El contorno. El contorno puede ser con otro color parecido, pero mire, estoy con el color piel. Rápido, chicos, esta lámina la reviso la próxima clase aquí en el Zoom. No dirá, ay, profes, que me olvidé. Nada, la reviso aquí en el Zoom, ¿no? Sí. Vamos a ver. Y por aquí. Apuren, 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 chicos, apuren. Yo solo voy a pintar esta niña, usted pinta las dos, ¿no? Profe, si no tengo dorado. Ya le dije que debe hacer con qué. ¿Quién le ayuda? Hola, ¿qué le dije? Con un color parecido. Con un color parecido. Será un café. Con este mismo voy a hacer el contorno, con el piel, ¿no? Con lo mismo. Ahora estoy haciendo con el mismo color el contorno, sí. Así es que pilas, chicos y chicas. Este, mírele, profe. Este yo digo parecido. Ya. No, no se puede ver, Bairito. ¿En el café me está mostrando? Es como un medio marroncito. Ya, entonces hágale, mijo, hágale, no hay problema. Apure, apure, Bairito, apure. Apure porque estamos pendientes con una tarea también, Bairito, ¿no? Apure para que se me iguale y suba hoy mismo. Mire, estoy pintando contornos con el mismo color, asentando un poquito, ¿no? Por ahí estamos, chicos y chicas. Mire. Ahora, si miren, chicos, lo que quiero es combinar ejemplo. Voy a listar un color rojo, voy a pintar, mire, por aquí de rojo. Y también voy a pintar por aquí, celestito. Pintémosle por aquí. Sí, ahí estamos. Y vamos a pintarle, ¿qué color el short? ¿Qué color la blusa? Rojo y un celeste le voy a poner yo. Sí. Rojo, rapidísimo, chicos. Apuren. Mire cómo le voy a pintar primero todo. Después le voy a combinar. Mire, rapidísimo. Ya va a ver con qué le voy a combinar luego. Cuidado que se le quede por ahí de pintar. Mire con qué le voy a combinar luego. Con un verde. Vamos a ver cómo quedan las florcitas de color verde. Mire. Por encima le pinté con verde.
Mire cómo nos va quedando. Por ahí. Y también le voy a hacer los contornos, mire. El short le voy a poner celeste. ¿Cómo le va quedando a usted? Uy, chicos, se nos acaba el tiempo. Apure la manito, se nos acaba el tiempo. Mire. Mire, profe. Ok, felicitaciones a los que están trabajando. Ya le ganan a la profe, muy bien. Mire. Y mire cómo nos va quedando. Muy elegantes para hacerse las selfies. Y estamos por ahí. Y voy a hacer los bordes. ¿Con qué hago aquí los bordes? ¿Con el mismo o puedo hacerlo con un azul? Voy a ponerle azul. Chicos, apuren que se nos acabe el tiempo. Apuremos, apuremos, se nos acabe el tiempo. Voy a ponerle por aquí con un azul. El contorno, mire. Profe, una pregunta, es que yo recién tipo de, no hice la camisa, ¿qué color era? ¿Cuál? ¿Esto? Sí. Rojo y verde. Rojo y las hombro, florecitas verdes. ¿Y del hombro igual, profe? ¿Del hombro? Del hombre. Hay un hombre. Ese de ahí, de la izquierda, ¿es hombre o mujer? Mujer. Ah, lo mismo. Dale otro color, no hay problema. Eso va a tarea de ustedes. Yo solo estoy pintando estita y ahí nos quedamos. Voy a pasar revisando. Apure, pero Bairito, aunque se me está trazando. No, mire, profe, cómo, no revise. Mire cómo nos va quedando. Ya estamos por ahí y paso revisando quiénes son los que trabajaron conmigo. Diario escolar con fecha, tengan la bondad, su diario escolar con fecha. Rapidísimo. Vea, si ve cómo nos va quedando, pues así mismo usted tiene que pintar muy bien, David, muy bien. Paso revisando. Ya, rapidísimo, en el diario escolar con fecha, ponga. Escriba, fecha 27 de septiembre, que ya debe estar, ¿no? Fecha 27 de septiembre. Sí, ponga ECA con letras grandes. Terminar lámina 6. Terminar la lámina 6. Y esta lámina presentar en la próxima clase. Rapidito, escriba. Ya le veo quién está escribiendo. Déjeme ver. Y esta lámina presentar en la próxima clase. Verá que tiene que presentarme en la próxima clase. No dirá me olvidé. No dirá es que no sé qué pasó. Por favor, termine en la próxima clase. Me presente en la próxima clase, digo. Y vamos a la próxima clase. Trabajamos la número 7. Ya tiene que acabar aquí, pues ya tiene que acabar esta lámina. Ya debe terminar y mire cómo va quedando. Verá que estamos pintando con contornos. Los estudiantes que no, a veces pintan nomás y así suben la tarea. Sí, ok, chicos y chicas, estamos. Necesito ver cómo trabajó. Déjeme cambiar de camarita. Profe, ¿le puedo pintar un poquito?
Quiero ver lo que pintaron, quiero ver. Nada de marcador, solo lápices de color. Solo lápices de colores. Lo que acabo de decir, tenga la bondad de levantar la lámina, tenga la bondad de levantar la lámina. ¿Qué tal me quedó? Déjeme ver. Sí, bien, pero falta contornos, Bairito. Apure, 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 apure. Muy bien. Benjamin, perfecto. A ver, y no se olvide, si es que hay que repisar, pues tiene que repisar. Levante la lámina para la evidencia. Uno, dos, Bairito Minga. Su evidencia. ¿Qué pasó, Bairón? ¿Qué me dice? Pedro Minga, estoy esperando. Se cansan sus compañeros con la lámina arriba. Dos, tres. Perfecto, chicos, está ya la captura, gracias. Baje, baje la lámina, se lista para la próxima clase, gracias. Se para la próxima clase, ¿qué pasó, Gabrielito? Profe, la otra chica digamos que pintara nuestra preferencia, ¿cierto? Claro, a su gusto, su gusto. Sí, a su gusto. Felicitaciones, chicos y chicas, bendiciones. Un buen inicio de semana. Que Dios nos bendiga a todos en esta semana. Los quiero mucho, como siempre. Adiós. Chao, profe. Chao, mis guaguas.